Muy buen día, ¿cómo les va? Promediando este mes de enero, sábado 14 de enero, Campo Directo firme en el verano junto a usted. Hoy desde el norte de la provincia de Buenos Aires desarrollaremos nuestro programa. Les comentamos los siguientes temas. El licenciado Sebastián Senesi, consultor agropecuario, nos cuenta la verdadera problemática de la lechería en la Argentina. ¿Se debe pagar la tecnología en semillas? También tendremos un análisis sobre este caso que mucho se habló el año pasado. Participábamos el año pasado del cincuentenario de 4 instituciones de nuestro medio agropecuario: el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba y la Bolsa de Cereales. Visitamos un tambo caprino en Cruz del Eje de la mano del INTA, todo un proceso productivo para darle valor agregado. El proyecto de buenas prácticas agrícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba que puso en marcha esta gestión. Las entidades del agro luego de la postergación del tratamiento de la reglamentación de la Ley de Bosques Nativos, cómo continúa este tema para el año 2017. El resumen de los mejores temas del año 2016, todo esto y mucho más, luego de nuestros auspiciantes aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Y así comenzamos a desarrollar los principales temas, los más relevantes del año 2016. Uno de ellos, y que se habló mucho, la problemática lechera en la República Argentina. ¿Cómo se puede destrabar? ¿Cuál es el verdadero problema? El licenciado Sebastián Senesi, consultor agropecuario, nos relata su punto de vista, las posibles soluciones de la lechería en la Argentina. La leche es un producto perecedero. Por lo tanto, al ser un producto perecedero, es un producto que si yo no logro venderlo en un determinado momento, lo tengo que tirar. Genera una tensión permanente entre el productor y la industria. ¿Por qué? Porque la industria, obviamente, sabe que el productor, digamos, tiene que industrializar, no puede guardarse esa leche. Entonces, siempre hay situaciones de oportunismo y ¿quién sale perdiendo? El productor. O sea, hoy hay más leche de lo que la Argentina consume. Pero el consumo lácteo en la Argentina es alto y está saturado. Hoy con el portafolio de productos está saturado. Entonces, lo que hay que hacer? Hay que generar una política, una estrategia del sector para que se pueda vender leche. ¿En dónde? En el mundo. Leche argentina en el mundo. Las empresas que venden leche en el mundo son empresas. Una neozelandesa, que es una cooperativa, que es Fonterra, que vende leche en el mundo. No solamente a los nacidos en Nueva Zelanda. Esto se arregla con un sistema que termine pagándole un precio adecuado, ¿no? En donde haya mayor transparencia, en donde se puedan definir parámetros de calidad y en donde todos sepamos cuánto se está pagando el litro de leche por la calidad y no como hoy que no tenemos referencias y no tenemos información de mercado de cuánto se está pagando la leche. Acá hay responsabilidades en todos los actores, porque yo la pregunta que te haría es, me pongo del lado del supermercadista y te digo, pero a mí la industria, y me pongo del lado de la industria y me dice, no, porque a mí el supermercado, o me pongo del mismo lado del productor. ¿Por qué los productores no se asocian y venden volúmenes? ¿Por qué va a cada tambero a vender su litro de leche? ¿Por qué no se asocian en la cuenca? ¿Por qué regionalmente no se asocian y salen a vender volúmenes más grandes? ¿O no? O juntás 150 productores de tambo y pone una fábrica que seque leche y vende leche en polvo, y le sacaste la perecibilidad al producto y la vendés cuando vos quieras, a quien quieras, al precio que vos quieras y en el momento que quieras. El negocio lácteo en el mundo es de cooperativas. Las cooperativas, salvo Nestlé, salvo Danone, salvo unas empresas que son muy grandes, el resto de las empresas grandes lácteas en el mundo son cooperativas, porque es volumen y es tratar justamente de defender el poder o de defender la situación que tiene el productor. Lamentablemente, la problemática de no entender el funcionamiento sistémico de un negocio hace que, lamentablemente, que los que menos recursos a veces tengan, no solo económicos, sino de entender esto, queden afuera del negocio. ¿Sí? Mucho se ha debatido también en el año 2016 sobre el pago de las regalías de la tecnología de las semillas. Estuvimos dialogando con el ingeniero agrónomo Marcos Esculi sobre este tema. Mira, no hay ninguna duda que la incorporación de tecnología ha permitido que el país pase a producir más de 100 millones de toneladas de granos en muy poco tiempo. Hoy pensar en contra de la tecnología no es posible. Me parece que el tema es discutir de qué manera se va a manejar lo que se pague por esa tecnología. Y ahí es donde hoy está trabado el acuerdo entre el gobierno y las empresas semilleras. Mira, Estados Unidos lo tiene resuelto fácilmente. Estados Unidos es un país capitalista donde la propiedad intelectual se paga. En otras partes del mundo no es igual. Y Argentina tiene una particularidad, que es una antigua ley de semillas que protege el uso propio y que de alguna manera me parece que el Estado está tratando de mantener, en mi criterio, con bastante sentido. No hay ninguna duda de que hay que pagar la tecnología. No puede haber investigación sin una retribución a esa investigación. El tema es el cómo y el cuánto. Bien. Yo creo que pasa en gran medida por ahí, y después pasa por la posibilidad, tal vez, de que para algunos grupos de productores, sobre todo los de menores ingresos y menor tamaño, haya eventualmente variedades de uso público que les permitan producir en cantidad y calidad y sostenerlos. El comercio ilegal de semilla, entre otras cosas, significa que no hay facturas cuando un productor le da semilla a otro, porque no se la da, se la vende. Y si se la vende ilegalmente, claramente está transgrediendo la ley. Yo creo que la Argentina necesita transparentar el comercio, en todo sentido. Lo que es cierto es que los productores no hemos pagado lo que debíamos pagar en los últimos años. En Argentina se piratea música, libros, películas, etcétera. Es parte de laboratorios, o sea, es parte de la cultura nacional, ¿no es cierto? Yo creo que sería buenísimo que esta discusión que hoy se da en las semillas se dé en todos los ámbitos y que verdaderamente permita que en una competencia legítima y en un trabajo también legítimo, cada actor tenga la parte que le corresponde. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar de esta semana. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.150 pesos, maíz, 2.650 pesos, trigo, 2.495 pesos y girasol, 4.480 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento un remate hoy bastante bueno, 725 cabezas embretadas hoy, si bien nos faltaron 2 o 3 jaulitas que no pudimos cargar por el tema del agua. Remate bastante ágil, sin valores exorbitantes, un valor en el parnovillito de 300 a 350 kilos, entre los 30 y 31,70, 31,80, la vaquillona igual, quizá un peso un poquito más barato, entre los 29,50 y 30 pesos, 30,50, alguna vaquilloncita más liviana. Después el resto, la vaca entre 18 y 20 pesos lo general, alguna vaca buena entre los 20 y 22, los toros entre 18,50 y 21, 22, 21,50, y la invernada, había muy poquita invernada hoy acá, hoy anduvo la invernada entre los 35 y 37 pesos, entre 100 y 200 kilos, macho y hembra. Yo creo que un remate bastante bueno, sin sobresaltos, pero bastante bueno. ¿Qué pinta para las próximas semanas? No, próxima semana te diré que ya tenemos casi 200 de los que no vinieron hoy, que están para la semana que viene, si el clima nos acompaña. Así que calculo que será un remate de unas 800.000 cabezas para la semana que viene. Con el ingreso de 728 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de Hacienda en Jesús María esta semana fueron: para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 25 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 5 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 10 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 10 centavos. Y toros, 28 pesos con 50 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 36 pesos con 25 centavos, y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos. Próximo remate este lunes 16 de enero a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 73 centavos para la compra, 16 pesos con 13 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con los siguientes temas aquí en Campo Directo. ¿Se debe pagar la tecnología en semillas? También tendremos un análisis sobre este caso que mucho se habló el año pasado. Participamos el año pasado del cincuentenario de 4 instituciones de nuestro medio agropecuario: el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba y la Bolsa de Cereales. Visitamos un tambo caprino en Cruz del Eje de la mano del INTA, todo un proceso productivo para darle valor agregado. El proyecto de buenas prácticas agrícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba que puso en marcha esta gestión. Las entidades del agro luego de la postergación del tratamiento de la reglamentación de la Ley de Bosques Nativos, cómo continúa este tema para el año 2017. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contactate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar Pla, Cefar Riego. TCF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias metalúrgicas TCF en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Segundo bloque de Campo Directo desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Promediando este verano, nos encontramos en el ingreso a la ciudad de Pergamino. Desde aquí queremos comentarles que tuvimos el orgullo de participar de los festejos del cincuentenario de 4 de las principales instituciones de nuestro medio agropecuario en la provincia de Córdoba, como son el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba y la Bolsa de Cereales. Estuvimos con cada uno de los referentes de estas instituciones, nos comentan cómo lo sienten, cómo lo viven a estos festejos de los 50 años. Esto excede a lo personal, realmente un orgullo poder festejar, bueno, me toca en mi gestión, los 50 años de la facultad, pero también es un orgullo poder haber hecho este encuentro entre 4 instituciones que celebran sus 50 años, 50 años de trabajo, todos juntos, por el sector productivo. Creo que marca un hito importante y un camino continuo, ¿no? Yo me imagino un futuro en donde haya mucho diálogo, en donde podamos conversar sobre los temas por ahí candentes, en donde podamos animarnos a a ciertos desafíos y a ciertas miradas que a veces son difíciles. Creo que la bioenergía, la energía renovable es un desafío que tenemos que asumir, la alimentación y la alimentación sana, otro desafío para asumir, todo lo que respecta a la sustentabilidad, el cuidado del ambiente, al cuidado del agua. Creo que son líneas a trabajar y a profundizar. Hoy contamos con muchas herramientas. El conocimiento está al alcance de todos, con todo internet y demás, y bueno, creo que emprendemos un camino lindo, con desafíos realmente importantes. Bueno, representar una institución cincuentenaria, como decís vos, como la Bolsa de Cereales, significa primero un gran honor en lo personal, pero también una gran responsabilidad, porque en nuestro caso particular estamos representando a la agroindustria, y así lo dice nuestro logo. Nuestro logo dice 50 años para la agroindustria. Entonces hay muchas actividades que están ligadas, y lo que pretende la Bolsa es representarnos a todos esos sectores. La Bolsa tiene su razón de ser por el campo y por la agroindustria, o sea, la institución no sería tal si no estuvieran estas actividades. Lo más importante para resaltar es lo significativo que es el sector agroindustrial de la provincia de Córdoba para la economía de Córdoba. Entonces, donde decimos que generamos 9 de cada 10 divisas que genera la provincia de Córdoba. Son cifras absolutamente relevantes. El gobierno nacional, el presidente de la nación, lo ha interpretado de esa forma, lo dice en cada discurso, que la agroindustria es el motor de la economía del país, es lo que más rápido va a lograr un despegue que se va a traducir posteriormente en una mejora de otros sectores en pos del bienestar de la sociedad. Para mí es tremendamente emotivo, porque imagínate vos que yo nací en la Facultad de Agronomía de la Nacional, me formé en esas aulas, después tuve la posibilidad de más de 14 años ser docente en la Católica y por supuesto más de 37 años de INTA. Todo en la provincia de Córdoba realmente a uno lo hace tener una gran raíz clavada en este suelo y en este territorio, y haber visto el progreso del sector agropecuario desde todos los ángulos, desde el educativo, el científico, el productivo, el social, el económico, el tecnológico. O sea que hemos vivido y hemos visto una película muy larga, muy linda, lleno de satisfacciones, y hoy rodeado de todos amigos, todos colegas y amigos que nos han acompañado en ese camino. Vos mismo con tu inicio en los programas de televisión, siguiéndonos por todas partes, realmente uno se siente en casa, se siente reconfortado, y sobre todo la felicidad más linda es ser parte de una sociedad, de una comunidad, de un progreso, de gente que tiene capacidad, que tiene ganas y que ha hecho mucho con total honestidad y con total esfuerzo. Hemos sido parte del desarrollo de los productores, hemos aprendido del sector productivo, y el sector productivo se ha aprendido y ha sido parte de nuestro desarrollo. La idea era reconocer todo el trabajo que vienen desarrollando muchas personas en este largo 50 años, y en el entendimiento, bueno, un poco lo que se decía, que las instituciones quedan y las personas pasamos, ¿no es cierto? Casualmente es cierto, nos toca, es un honor este momento, y bueno, es todo un desafío también, ¿no? Un trabajo en esta nueva era de esta profesión y de este sector, que creo que algo hemos aprendido de todo lo que nos pasó, y entendemos que la sinergia y el trabajo conjunto, mancomunado, el aunar esfuerzos, en usar mejor los recursos para producir mejores beneficios, yo creo que eso se ha entendido, y hoy un poco quedó plasmado, ¿no?, en este encuentro de, si bien somos muchas más las instituciones que día a día en esta gran red de redes que hemos logrado constituir, colaboramos y trabajamos para el crecimiento, ¿no?, del sector agropecuario. Llegaron ya los reyes que eran 3, el Chor Gaspar y el Negro Baltasar. La Bolsa de Cereales de Córdoba, junto a sus empleados, organizó el jueves 5 de enero por quinto año consecutivo el Festejo de Reyes. En esta oportunidad se convocó a los vecinos de Barrio General Paz en la ciudad de Córdoba a participar de un festejo para los niños en la Plaza Constancio Vigil. Este evento es el cierre de la campaña de Reyes 2017 y se organizó con la intención de divertir a los vecinos y que a cambio ellos aporten juguetes y alimentos para luego ser donados al Hogar Infantil Belén de Barrio Las Violetas. Personal de la Bolsa de Cereales de Córdoba, quien estuvo a cargo de todo el festejo, al día siguiente se dirigieron rumbo al barrio Las Violetas, donde más de 50 niños los aguardaban en el Hogar Infantil Belén. Al llegar, los Reyes Magos repartieron los regalos y compartieron la mañana con los niños y sus maestras. Otra pausa, ya volvemos con estos temas. Visitamos un tambo caprino en Cruz del Eje de la mano del INTA, todo un proceso productivo para darle valor agregado. El proyecto de buenas prácticas agrícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba que puso en marcha esta gestión. Las entidades del agro, luego de la postergación del tratamiento de la reglamentación de la Ley de Bosques Nativos, ¿cómo continúa este tema para el año 2017? Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías. En Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Nos vamos imaginariamente al noroeste de la provincia de Córdoba. Por invitación del INTA Cruz del Eje, participamos de todo el proceso productivo de un tambo caprino. Una realidad, una verdadera producción para darle valor agregado a estos productos. Estuvimos allí, este es el informe. ¿A qué hora arrancas? A las 4:30, 5 de la mañana y arrancamos y son 4 horas y media como diario. Sobre el tambo y bueno, después queda la limpieza de la máquina, el manejo de largar la majada y bueno, son tipo casi 200 cabras que se está ordeñando. Van pasando todas juntas, se arrea de un corral al otro y bueno, si ahí ya se estaciona y bueno, de ahí van subiendo la tarimba del tambo. Y bueno, se sube la cabra, se saca el primer chorro porque no se sirve y... ¿Por qué no sirve? Y por las materias que puede haber. Sí. Así que por ahí. ¿Y eso se tira? Sí, se tira. Bien. Luego se prende la pezonera y se saca. Bueno, después la pezonera no saca toda la leche, hay que volver a recheguar en una vasija de vuelta para sacar toda la leche, para que la cabra no quede con leche. Bien, estamos viendo los tachos que están acá al pie de la tarima. Cuando estos tachos se van llenando, ¿dónde lo pasas? Lo pasamos a un tarro de 20 y de ahí lo envasamos en los bidones de 20 litros. Y lo ponemos en una pileta con agua. Bien. Y ahí... ¿Cuántos litros lleva por día? Y bueno, ahora se está sacando 140, 150, 130, varía, hay días que varía la cabra también, por el tema del que hay tormenta, llueve, y hasta que se vuelve a mantener la cabra, recuperarse de vuelta, se varía los días. Bien. Más allá del tambo, ¿cómo es la actividad al ser mixto? Contame un poco de la parte carne. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuántos días se lo saca al cabrito del destete? Y si directamente se lo vende o queda aquí en el campo. No, se lo está sacando directamente, sé que se lo lleva el cabritero a los 20 días, 25 días. ¿Cuántos kilos? Y 6 kilos, bien. 5 kilos. Esto es un biotipo de cabra de base criolla, o sea, de las que trajeron los colonizadores, con un alto componente anglo-nubian. Sí, al productor le gusta el anglo-nubian, con la particularidad de que en existencias caprinas somos la séptima u octava provincia del país. De ese total que te hablo, 30% del total nacional para la provincia de Córdoba, el 54% sale de Cruz del Eje. Ahora, en las charlas de territorio de los técnicos de INTA con los productores, siempre tuvimos desde el primer momento presente que el valor agregado tenía que ser local. Los transportes de leche a grandes distancias te posicionan muy débilmente en el negocio, porque en algún momento el flete te va a sacar del negocio. En este momento tenemos en la zona 3 fábricas, cuando hablo de la zona hablo de Cruz del Eje, 2 en actividad, una a punto de lanzarse a la producción, y en Huerta Grande, para no salir de la zona de la agencia, otra más. O sea, el total son 4. Todos ellos en algún momento han criado cabras, pero también varios eslabones intermedios, que son muy importantes, los recolectores de leche. Recolector de leche es una camioneta que anda por los malos caminos que dispone la zona todos los días, pasando por corral, recogiendo leches individuales para hacer volumen para la industria. No hay sábados ni domingo, porque acá la leche no se puede almacenar. No, el domingo está prohibido hablar de domingo, sobre todo por la salud en la ubre de las cabras, acá no hay domingo. La mayor parte de los quesos producidos en la zona son quesos suaves. Los argentinos somos, en realidad, en general, comedores de quesos suaves. Entonces, quiere decir un queso suave, generado con leche higiénica, limpia, de buena calidad. Primero fue un souvenir turístico de los corredores turísticos, de los valles turísticos, y luego se transformó en un producto muy demandado por el mercado de Buenos Aires. En este momento es nuestro principal mercado. Y bueno, y el mercado de Buenos Aires comenzó a detectar el producto y lo adoptó ya. Bien. Es un mercado que está creciendo sin promocionarlo mucho, a un promedio histórico de 20% anual, lo que hace a la sustentabilidad de este sistema. La característica de esto es que cuando un puesto clásico de producción de cabritos entra en producción de leche, retiene en su lugar de origen a un joven que ayuda y se hace cargo de esa actividad o libera a algún otro de la familia para que se haga cargo de la actividad. O sea, estamos hablando de enraizar en sus lugares de origen a gente que no se quiere ir, pero que el medio las expulsa. Eso es uno de los efectos sociales que más rescatamos de todo este proceso. En el INTA existe mucha pasión en la tarea. La pasión desborda las exigencias laborales clásicas. Nosotros tenemos picos de trabajo donde respondemos con aportes horarios que no se reconocen en ningún lado. Es una generalidad en los técnicos del INTA, creo que somos mayoría los que vivimos la institución de esa manera. Argeninta acá cumplió un papel en estos últimos años muy importante, la Fundación Argeninta, aportando capital de trabajo, con una característica muy rara en un ente financiero, que es hacer los aportes acordes a los ciclos de producción y no en los momentos burocráticos que tienen otras instituciones. Muy contentos con el accionar de Fundación Argeninta. Tenemos, paralelo a todo esto que estás viendo, un preproyecto que involucra la generación de una planta de leche en polvo de baja escala, con capacidad de 6 a 8 kilos de polvo hora. ¿En Cruz del Eje? Sí, la queremos instalar en Cruz del Eje. La leche de cabra está costando 8 pesos el litro en planta. Si lo comparamos con lo que están viviendo, la tragedia que están viviendo los tambos bovinos, con 2.40, 1.60, creo que la diferencia es abismal. Valor agregado local es el éxito de las economías regionales. Fundamentalmente agradecer por preocuparse por la situación y por las experiencias que hay en el noroeste cordobés, que muchas veces decimos es la zona más problemática, más pobre de la provincia de Córdoba. Muy bien, gracias a usted por llegarse hasta la zona y un gustazo. puedo decir que el balance del 2016 fue muy bueno respecto al 2015, con un crecimiento importante, no solo en pulverización, donde PLA es líder, sino también en el negocio de sembradoras, donde hemos tenido un importante crecimiento, con lanzamientos importantes, con grandes premios recibidos a través de CITA, Ternium. Podemos decir que es un balance excelente para todo el grupo PLA, con el exitoso lanzamiento de la MAP3, una nueva línea de productos que nos va a posicionar fuertemente en los mercados internacionales y donde, si Dios quiere, vamos a culminar este primer año entregando aproximadamente 100 unidades. Y también con un nuevo concepto de siembra a través de la STC, también un producto premiado, donde hoy PLA está ingresando a máquinas de mayor capacidad de siembra, máquinas con un concepto innovador que entendemos que también nos va a reposicionar en una posición de liderazgo. Por último, agradecer a todos nuestros clientes, todos aquellos clientes que confiaron en todos nuestros productos a lo largo de este año, todos los clientes que hemos atendido por el lado de postventa y, por supuesto, renovar la confianza que ellos nos exigen a través de mucho mayor compromiso, trabajo en equipo y, bueno, esperando que si a ellos les va muy bien, seguramente a nosotros como empresa. Así que agradecerles la confianza y el respaldo que nos han dado y, por supuesto, este mensaje es en nombre de las 400 personas que hoy integran Plan Las Rosas y con el compromiso de siempre para seguir acompañándolos. Muchas gracias. No se vaya, quédese con nosotros, ya retornamos con estos temas. El proyecto de buenas prácticas agrícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba que puso en marcha esta gestión. Las entidades del agro, luego de la postergación del tratamiento de la reglamentación de la Ley de Bosques Nativos, ¿cómo continúa este tema para el año 2017? Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP3. Supera tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbuy Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Bancor presenta su línea de financiación para el agro. Tenemos el crédito que tu campo necesita y la tarjeta que le permitirá ahorrar mucho más. Más crédito, más ahorro y más servicios en Bancor. Más información en www.bancor.com.ar. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez que se siente. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Cuarto y último bloque de Campo Directo desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos nuevamente a la ciudad de Córdoba porque estuvimos dialogando días atrás con el secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba, el ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina, que nos cuenta sobre el proyecto de buenas prácticas agrícolas que está implementando esta cartera agropecuaria. Auspicia Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba por una producción sostenible. Buenas prácticas agropecuarias va a ser el tema de la Agenda 2017 para el Gobierno de la Provincia de Córdoba y para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Acá, desde la propuesta del Gobierno Provincial, va a haber prácticas que van a ser obligatorias como puerta de entrada están en el marco de las leyes vigentes para llevar adelante la producción agropecuaria y prácticas que llamamos de adhesión o prácticas voluntarias. Dentro de las prácticas obligatorias va a estar lo relacionado al porcentaje de cobertura vegetal o forestación. Cada uno de los predios de los productores tiene que tener, por lo menos, como simplificamos desde la Secretaría de Agricultura, 4 plantas por hectárea. O un 1% de cobertura vegetal arbórea, y el cumplimiento de la ley de fitosanitarios, ley 9164, ley de agroquímicos. Esa es la puerta de entrada. Una vez que cumplo con eso, puedo adherir a las prácticas que se van a medir por indicadores. Estas prácticas van a estar relacionadas a la conservación de suelo, van a estar relacionadas a la capacitación y van a estar relacionadas a la participación. Así que en buenas prácticas agropecuarias, que todos los productores agropecuarios estén atentos, se comuniquen con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Ganadería, porque va a ser el tema de agenda del Ministerio. Bien. Esto, el productor lo puede ir siguiendo las novedades desde los medios de comunicación de la Secretaría, ¿no? Correcto, Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, la página web del Ministerio, los tweets del Ministerio, o si no, llamando, comunicándose telefónicamente con nosotros. Va a haber algunas guardias mínimas en el transcurso de enero para estar siempre presente con el tema de emergencia agropecuaria que nos atañe, y por supuesto entre febrero y marzo se va a poner en práctica las buenas prácticas. Bien. Más allá de eso, y yendo a la parte puntual, a las aplicaciones, el productor hoy cuenta con todas las herramientas necesarias, ¿no? Con estaciones meteorológicas en casi todas las regiones y el apoyo técnico de la Secretaría para poder operar bien como se debe, ¿no? Correcto, y buenas prácticas es una parte muy importante de la producción agroalimentaria de la provincia de Córdoba. Las herramientas tecnológicas son el apoyo. Hoy la receta fitosanitaria online, hoy las estaciones meteorológicas, hoy algunas ideas que nos estamos imaginando en términos de plataforma que van a servir para la toma de decisión de los productores. Son herramientas tecnológicas y los productores agropecuarios, sobre todo los jóvenes agricultores, están muy acostumbrados al manejo de esas herramientas. Buenas prácticas agropecuarias, Iván, es el tema de agenda del Ministerio de Agricultura, es la forma de comunicar que se hacen las cosas bien, así que muchísimas gracias por tu disposición, y desde la Secretaría de Agricultura a disposición para comentar, ayudar y colaborar con cualquier productor agropecuario que quiera instalar los procesos de buenas prácticas. Otro de los principales temas de actualidad del sector agropecuario en la provincia de Córdoba es el tratamiento de la Ley de Bosques Nativos, que se hizo una pausa, se pasó para el mes de febrero o marzo. Dialogábamos en los últimos días del año con los representantes de cada una de las entidades que conforman esta mesa de enlace agropecuaria. Estas son las palabras. A veces por ahí no coincidimos con las otras entidades, pero bueno, estamos tratando de consensuar que salga una ley que conforme a la mayoría y no que sea demasiado ambientalista, demasiado productiva. Lo que buscamos es que el hombre que está viviendo ahí pueda seguir produciendo, pueda seguir estando ahí, y tratar de cuidar. El que mejor cuida el monte es el hombre que ha nacido y vive ahí. Nosotros decimos que hay que buscar un mapa que sea real, que diga realmente cuánto hay de bosque y realmente cuánto hay de amarillo, cuánto hay de rojo. Y bueno, y que sea eso lo que determine realmente lo que rojo no se puede tocar y lo de amarillo que se puede hacer algo para que el gaucho, el campesino pueda seguir viviendo ahí, ¿no? En resumen, ¿a ustedes les parece bien que se haya postergado hasta febrero o marzo? A nosotros sí, porque fíjate, no se puede andar a las apuradas, nos parece mal, nos parece que nos quieren llevar de las narices, entonces me parece bien que se postergue, que se hable, que se consensúe, y si tenemos que discutir todo el año, discutimos todo el año, buscamos hasta que salga una ley que nos sirva a todos y que sea consensuada y que todos estemos conformes, ¿no? ¿Hubieran querido ustedes que se tratara ahora antes de fin de año? Por supuesto, no podemos estar conformes porque este es un viejo cuento. Ya habíamos empezado cuando el anterior gobierno de Chiaretti, así que te imaginás que lo vemos con mucha preocupación y decepción. Yo creo que hay mucha responsabilidad de los legisladores, pero también del gobernador, que no supo manejarlo y ponerlo a tiempo. O sea que nos sentimos otra vez con el cuento del tío. O sea, de nuevo esperar y y los tiempos de la producción no son los tiempos políticos. Lamentablemente hay mucha gente que está muy mal y no puede producir. Y con esto, si sigue así, vamos a ver despoblado todo el arco noroeste, ¿no? El productor de esta zona donde está el problema vive, nació, vive y tiene toda su familia en el campo. O sea que, contrario a lo que dicen los ambientalistas, que puede alterar o maltratar el medio ambiente. Y bueno, ¿y cómo se ha alterado? Nadie dice de desmontar todo como en algún momento o en otras provincias ha pasado, sino convivir con el monte y hacer ganadería silvopastoril. Bueno, este pasto que no consumen los animales, en la época de invierno, los meses secos, se prende fuego y es mucho más grave. ¿Cómo se ha perjudicado de otra forma? Parando, pisando o inhibiendo de tal forma el desarrollo de esas zonas en donde generarían trabajo, habría poblaciones que crecen, la población tendría un lugar donde poder crecer. Estamos todos amontonados en las zonas agrícolas. Bueno, de esa forma también complicó mucho. No me cuesta admitir que los legisladores se digan madrugados con esta situación que lleva años de conflicto, años en los que nosotros venimos planteando desde Cartés, desde la Comisión de Enlace, esta situación, estos reclamos que tienen que ver no con cuestiones ideológicas, sino con cuestiones técnicas. Se había conformado una mesa técnica de diálogo interdisciplinario que fue limando todas las asperezas que había en el medio. Lo que faltaba era plasmar esto o en una modificación de ley o en una nueva ley y en un nuevo mapa. Bueno, esto se frustró, empezó enrareciéndose ya con el levantamiento de la audiencia pública por parte de una jueza, y yo creo que eso generó el consenso generalizado de que esto había que patearlo para febrero. Para nosotros es lamentable, únicamente positivo si hace falta realmente para generar consensos. El mapa sobre el que se ha estado trabajando desde la sanción de esta ley es un mapa mentiroso, es un mamarracho. Se han pintado de bosque nativos áreas que nunca lo han sido. Se ha sobredimensionado el área de bosque nativo. Y eso es una situación al día de hoy reconocida por los propios representantes serios del ambientalismo. No hablemos de los extremos. Los representantes serios del ambientalismo han dicho, lo he escuchado ayer en las exposiciones en la legislatura, que lo que queda de bosque nativo es el 4% de la provincia. Y en eso coincidimos todos. Lo que realmente nos interesa es sincerar cuál es el mapa de bosque nativo, cuál es la superficie real de bosque nativo para protegerlo y poder introducir la producción en aquellas zonas en las que verdaderamente no hay, no hubo y nunca va a haber bosque nativo, porque se ha pintado de bosque nativo una cantidad de superficies que nunca lo han sido. Se ve que aparecieron internas en el mismo bloque, porque que legisladores no bajen al recinto, 10 legisladores de Unión por Córdoba no bajen al recinto a tratar una ley que la impulsó Unión por Córdoba, y bueno, marca que hay interna entre ellos, y nosotros confiábamos, pero es un mal manejo, fíjate vos, es un mal manejo, porque decidieron votar solos y sacar el bloque por unanimidad el presupuesto 2017 como lo mandó el Ejecutivo. Y ese negarle a la oposición la posibilidad de debatir en el recinto algún cambio hizo que la oposición le diera el mismo trato a la ley de bosque. Dijeron, ah, bueno, ustedes en el presupuesto no me tuvieron en cuenta y la sacaron como ustedes quisieron, hagan lo mismo con la ley de bosque. Que desde una ciudad se manifieste que el pulmón de la ciudad de Córdoba es la Sierra de Córdoba, sin tener en cuenta que dentro del pulmón hay personas, hay pueblos, hay ciudades, hay parajes, donde hay gente que hace años que vivía ahí, años se han desarrollado y han intentado salvarse y crecer y con las mínimas cosas que tenían en el norte de Córdoba. Y cuando aparece una posibilidad realmente extraordinaria de poder hacer ganadería en serio, metiendo la vaca en simbiosis con el bosque, se la prohíben totalmente y lo sumen a una pobreza extrema. Nosotros creíamos que era bueno poder discutir este tema, se había fijado poder llegar a fin de año y ahora los distintos bloques han comunicado que van a seguir en el tratamiento en el mes de febrero para ver si pueden llegar a tener los consensos necesarios para que esta iniciativa legislativa pueda ser sancionada en ley. Así que nosotros esperemos que realmente este tema se resuelva racionalmente, con los consensos necesarios, porque creo que es bueno que haya una herramienta legislativa con un nuevo mapa, como lo dice la ley nacional, y pueda destrabar esta voluntad que tiene el productor del arco del noroeste de Córdoba, que tiene la idea de producir conservando el ambiente. De esto se trata, porque acá lo que nosotros tratamos de acompañar es esta voluntad de que en el arco del noroeste el productor mediano, pequeño, pueda tener un desarrollo sustentable de su producción. Hay legislador que todavía no conocen bien el tema del tratamiento de la ley, que quieren debatir un poco más, profundizar un poco más, porque ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Es posible, pero por eso que me parece que es sano que se tome el tiempo suficiente. No entendemos a veces por qué se tomó esta decisión judicial de impedir que se haga en el norte de Córdoba, que es en el lugar natural donde se tienen que escuchar las distintas voces, pero creo que bueno, retomar esta iniciativa de participación creo que ayuda mucho. Vuelvo a repetir, para encontrar los consensos. Esta ley tiene que salir con los consensos necesarios, porque es una ley que tiene que regular hacia adelante cómo es el ordenamiento territorial en todo el arco del noroeste de Córdoba. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. De esta forma estamos finalizando ya una nueva edición de Campo Directo en este año 2017 desde la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Pergamino. Agradecemos vuestra compañía y nos estaremos reencontrando nuevamente con todos ustedes el próximo sábado, como siempre, a partir de la hora 11 aquí en la pantalla de Tele 8. Queremos recordarle nuestro teléfono de contacto, el 0351 15 511 84 46, y todas estas notas que hemos emitido en nuestro programa usted puede revivirlas en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, que estamos presentes allí con todo este material. Muchísimas gracias, buen fin de semana y buen verano en la provincia de Córdoba.